Bienvenidos a la serie de enseñanzas titulada El llamado del pastor. Un aspecto importante del llamado, por supuesto, es reconocer que el Señor es quien nos llama al ministerio. El llamado al ministerio no es una vocación, no es una profesión, aunque algunos lo vean así. El llamado al ministerio es una invitación divina de nuestro Padre en el cielo para ser parte del liderazgo espiritual de su iglesia. Dios ve algo en usted que tal vez no pueda discernir en sí mismo. Y puedo asegurarle que no es su apariencia externa o sus talentos o habilidades especiales lo que él necesita. Él necesita un corazón dispuesto, un corazón que haga todo lo que él le pide que haga. Recuerde que en Hechos, capítulo 13, versículo 22, se dice del rey David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Muchos memorizan esa escritura, pero olvidan que es Él quien hará toda mi voluntad. El Padre también busca a alguien que pastoree su rebaño con amor y cuidado. El amor del Padre es lo que diferencia al cristianismo de todas las religiones del mundo. Y por último, Dios busca un líder que sea sensible a los impulsos y a la guía de su Espíritu Santo. Dios no está buscando a alguien que simplemente dirija su iglesia. Dios está buscando a alguien que dirija su iglesia a su manera. Hacer las cosas a la manera de Dios uh, significa que debe haber una comunicación abierta entre Dios y el líder. El líder de Dios debe estar abierto a recibir revelación personal de Él. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17, hay un relato cuando Jesús está confrontando a sus discípulos con una profunda pregunta. Y él hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron lo que otras personas decían, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús indaga con una pregunta más profunda. ¿Quién decís que soy yo? Durante más de dos mil años cada creyente ha tenido que enfrentarse a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es una figura religiosa, un profeta, un buen maestro o algo más? Después de hacer esta pregunta vital, Pedro respondió con lo siguiente. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomaré un momento para explicar la palabra Cristo. La palabra Cristo no es el apellido de Jesús. La palabra Cristo es un título. Y el equivalente hebreo de Cristo es Mesías. El equivalente en español de ambas palabras sería Salvador. Así que lo que Pedro estaba reconociendo es que Jesús era el Salvador. Él era el Hijo de Dios. Esta, por supuesto, esta, por supuesto, es la respuesta que Jesús buscaba. Pero lo que Jesús quería es que todos vieran antes y ahora era que no fue a través de la lógica o comprensión intelectual que Pedro llegó a la respuesta. Jesús dice, bendito sea Simón hijo de Jonás, que era Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vea, esto es conocido como revelación personal o incluso revelación personal divina. Es cuando Dios, por su espíritu, da a conocer a su espíritu algo que usted no podría saber o entender por sí mismo. Ahora bien, tenemos la Biblia y recibimos revelación personal a través de la Biblia. Ahora sabemos que Dios es el autor de la Biblia y Dios mismo dio revelación personal a los escritores de la Biblia porque dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios como revelación personal y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. E incluso Pablo dijo, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Sino por la revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12. Ahora, ¿cuándo viene la revelación personal? Como creyente en Jesucristo, tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene ojos, oídos y una mente para comprender las cosas espirituales. Por fe creemos que la palabra es verdadera y por lo tanto creemos y actuamos sobre la Palabra de Dios. Ahora, la revelación personal puede venir en cualquier momento, durante el tiempo de oración, durante el tiempo de meditación, durante la lectura de las escrituras y aún durante la predicación y enseñanza de la palabra. Dios puede darle revelación incluso en las circunstancias en las que lo pone, porque Dios es el Dios de las circunstancias, y Él es capaz de dirigir las circunstancias para revelarse a sí mismo y su plan. Ahora, no todo creyente es llamado a los cinco ministerios descritos en Efesios 4:11, pero todo creyente que funcione como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro necesita asegurarse de su llamado. Segunda de Pedro 1:10 Un punto final, y espero que sea obvio, es que cualquier revelación personal no puede contradecir la palabra de Dios. A través de los tiempos muchas creencias han sido trágicamente mal conducidas por el camino de la verdad. Recuerde que el enemigo de nuestra alma, el diablo, es un experto en el engaño. Pero Dios nos ha dado su palabra, Él nos ha dado las escrituras y nos ha dado su espíritu para mantenernos en el camino de la justicia y la verdad. Una cuestión importante es entender a quién y a qué nos ha llamado Dios. Recuerde que la fe mueve a Dios, la confianza mueve al hombre. Y lo digo a modo de recordatorio y teniendo cuidado de hacer una distinción entre fe y confianza. La principal diferencia es recordar que la fe es espiritual, mientras que la confianza es natural o del alma. Como líder espiritual, debemos ser hombres y mujeres de fe porque sabemos que es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. Y también es cierto que la fe comienza cuando se conoce la voluntad de Dios. Así que la fe es imposible sin conocer la voluntad de Dios. Razón de más para que su llamado sea firme. Como líder del ministerio, se nos exige entrenar, equipar y dirigir a las personas que Dios pone en nuestra confianza. Es la apariencia externa de su fe o seguridad lo que inspira confianza en otros para que lo sigan. Recuerde que no puede ser un líder sin que nadie lo siga. Dicho esto, nos damos cuenta que todos los cristianos, ya sean los cinco ministerios o no, están llamados a la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, en sus términos más simples, es conocer a Cristo y darlo a conocer. Y vemos la gran comisión establecida en cada uno de los cuatro evangelios. Pero nosotros, los de los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también somos llamados a hacer dones para la iglesia, el cuerpo de Cristo, con la tarea específica de capacitar a los santos, los creyentes, para hacer la obra del ministerio. Vea Efesios 4:12. En Mateo 16, 18, Jesús dice, Yo edificaré mi iglesia. Muchos líderes tratarán de hacer algo que solo Jesús puede hacer, es edificar su iglesia. Si Jesús está solo para edificar la iglesia, ¿qué debemos hacer? Estamos llamados a edificar a su pueblo. Muchos se confunden, edificando la iglesia, creando una reputación o ser exitoso a los ojos de otros líderes y ministerios. Pero nuestra tarea es entrenar a los hombres y mujeres de Dios para hacer la obra del ministerio. Esto significa que nuestro ministerio es para entrenar a otros a enseñar, predicar, sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, evangelizar. Y discutiremos eso ampliamente en la siguiente sección, que es la confianza en el ministerio. Es de suma importancia saber que de hecho está llamado al ministerio. También es muy importante saber a quién fue llamado y a dónde fue llamado. Sabemos por las Escrituras que el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles. Leer Hechos 9:15. El apóstol Pedro fue llamado a los judíos en Galatas 2:7 y 8. Y, por supuesto, muchos de los discípulos de los discípulos originales o apóstoles viajaron a tierras extranjeras. Y hasta la fecha el cristianismo ha ido a los lugares más lejanos de la tierra. Porque fueron llamados y fueron, ellos fueron, llamados, enviados y fueron. La pregunta que los llamados por Dios deben responder es, ¿a quién y a dónde es llamado? Y la pregunta solo puede ser, por revelación personal, con la Biblia, la oración y el tiempo con Él. No confíe en la sabiduría de los hombres. Busque solo a Él. Recuerden Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, es Jesús hablando, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No puede permitirse vacilar en la fe en su llamado al ministerio. Sé que Dios nos ha dado emociones y son necesarias para el alma, pero la fe no es una emoción. La fe es una decisión espiritual de creer en Dios. Si confía en las emociones, un día se sentirá llamado y otro día no va a estar tan seguro de ser llamado. En 1 Corintios 15, versículo 58, Pablo dice, Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y luego en Filipenses 3:14, Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos renunciar. Una vez que hemos puesto el ojo en el camino, debemos seguirlo, aún venga lo que venga. Veamos por un momento el tiempo de Dios. El llamado de Dios puede venir a cualquier edad y en cualquier momento y a cualquier persona. Muchos son llamados cuando son niños, así como en la vejez. Mientras que sabemos que somos llamados, es importante esperar hasta que Dios arregle las circunstancias para cumplir con el llamado. Servimos a un Dios que no está limitado por el tiempo, pero cuando habla siempre parece que lo hace ahora, pero debemos estar seguros del momento y del llamado. Una pregunta que hay que responder es si un hombre puede llamar a una persona al ministerio. Debe estar seguro de que es llamado por Dios y no por un hombre. Ahora, los hombres o las mujeres son capaces de reconocer el llamado en otra persona. Pero le diré, una persona no puede impartir el llamado a otra persona. El llamado es de Dios. El llamado de Dios también significa que Él es capaz de darle la unción del Espíritu Santo para cumplir con el llamado. Y ninguna persona puede hacer eso. Asegúrese de que es Dios quien le llama. Solo Dios a través de su Espíritu Santo puede revelarle su plan y propósito para su vida. El ministerio, como dije antes, no es una profesión o vocación en la que usted puede elegir su carrera, pero es un llamado de Dios para asociarse con él. Es el plan de Dios a la manera de Dios. Habiendo dicho todo eso, yo necesito, necesito hacerle saber que hay muchos desafíos en el llamado de Dios. Y se enfrentará a muchos desafíos mientras esté en el ministerio. Por eso es importante que reconozca desde el principio que los desafíos que enfrenta van a ser batallas espirituales. ¿Está preparado? ¿Está equipado? ¿Está alerta a los engaños del diablo? Habrá muchos intentos de socavar su autoridad, de socavar su unción, de socavar su testimonio, de socavar su reputación como elegido de Dios, como líder. ¿Conoce al enemigo y sus estrategias y sus armas? La Biblia enseña que hay tres enemigos poderosos, por así decirlo, y cada uno de ellos busca socavar y destruir o neutralizar al líder cristiano. Son el diablo, la carne y el mundo. Estas tres áreas no están separadas ni son distintas. Todas están mezcladas y trabajan como una sola fuerza que trata de socavar y desacreditar el llamado de Dios en su vida. Lo importante de entender sobre la guerra espiritual es que es real, es continua y destructiva. El error más trágico sería descartar la guerra espiritual como un rito o no existente. Si no podemos ver el reino espiritual con nuestros sentidos naturales, no significa que no sea real. La Biblia afirma la realidad de la guerra espiritual y sería sabio estar de acuerdo con las escrituras. Estaremos viendo a la guerra espiritual en la siguiente sección, que tiene que ver con la confianza en el ministerio. Ahora, algo para pensar. El llamado a los cinco ministerios tiene que ver con lo que uno hace y no con lo que es su identidad. Su identidad o quién es usted es simple. Eres un hijo de Dios y las escrituras dicen que eres un hijo. Los términos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no son títulos, sino que describen el trabajo o la función de esa persona. Hay aquellos que tienen el título, pero no funcionan como ministros de los cinco ministerios. Así como hay hombres y mujeres que funcionan en los cinco ministerios, pero no tienen los títulos. Lo más importante es recordar que usted es un hijo que sirve en el ministerio. Recuerde que Dios no puede bendecir lo que no aprueba. El llamado al ministerio tiene la gran responsabilidad de vivir correctamente y ser un modelo genuino de integridad y santidad para las personas que representamos. El ministerio no es acerca de privilegio y poder, pero el ministerio es acerca del servicio y la humildad. Debemos comportarnos igual cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en casa o en el mercado. No hay lugar para la hipocresía para la persona del ministerio. He visto esto muchas veces. Personas que viven de una manera cuando están en la iglesia y viven de una manera muy diferente cuando están en casa. Nunca nos encontremos abusando o aprovechándonos de las personas que Dios nos ha dado. La manipulación, el control, usando la culpa y la vergüenza, nunca deben ser parte de nuestro ministerio. Dios tiene mucho que decir sobre el abuso de sus ovejas en Jeremías capítulo 23. Nunca imitemos a otros en el ministerio, a menos que imiten el carácter de Jesús y su integridad. En todos los sentidos, imitemos a Jesucristo. Vea 1 Corintios 4, 15, 16 y luego 1 Corintios 11, 1. Usted es la elección personal de Dios para hacer lo que Él quiere que haga. Su rey lo ha llamado al ministerio. No deje que otros traten de menospreciarle o ridiculizarle en la creencia de que usted es llamado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestro llamado es ser ministros del nuevo pacto. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata mas el espíritu vivifica por lo tanto hay dos puntos importantes en la escritura anterior que tenemos que mirar número uno estamos llamados a ser ministros del nuevo pacto el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es mejor y reemplaza el antiguo pacto de la ley o el antiguo testamento. Esto significa que no es la letra de la ley o el legalismo lo que da la vida, sino el Espíritu que da la vida, la gracia. El segundo punto que está muy claro es que la obra del Espíritu Santo es esencial en el mensaje del Nuevo Pacto. Es el Espíritu o el Espíritu Santo de Dios el que da vida a las escrituras y a los creyentes. El Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios, hace que la palabra cobre vida para nosotros. Es el Espíritu Santo el que produce la revelación personal. Y es el Espíritu Santo el que nos hace discernir la verdad. Como ministros del Evangelio, las buenas nuevas, debemos asegurarnos de que nuestro mensaje sea un mensaje de gracia y misericordia y no un mensaje que haya sido comprometido por el mundo o nuestras propias opiniones. Sabemos que el diablo es el padre de todas las mentiras y que no hay verdad en él. Ve a Juan 844. El engaño es lo mejor que hace. Ahora, la tragedia del engaño es que cuando una persona es engañada, no lo sabrá. Esa es la naturaleza del engaño, esto lo podemos ver en el jardín del edén y les dijo con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, como ve el diablo al afirmar eso creó la duda al mezclar una mentira con la verdad, lo que Dios realmente dijo es que podían comer de cualquier árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La duda llevó al engaño y el engaño llevó al pecado. Una verdad parcial sigue siendo una mentira. Por ejemplo, una gota de veneno en un vaso de agua envenena todo el vaso de agua. Lo que esto significa para nosotros como ministros es que no podemos mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. La gracia y la ley no funcionarán. Incluso un poco de ley será venenosa. Mezclar la filosofía del mundo en la iglesia puede debilitar o diluir el poder de la iglesia y el trabajo del Espíritu Santo. Si no hubiera diferencia entre el mundo y la iglesia, ¿por qué alguien se siente atraído por el mensaje del Evangelio?